vez que te amé. Te olvidé, por supuesto que sí, que así fue. Ya no más, es inútil hablar de tus errores, porque el tiempo voló y no ha dejado explicaciones. Ya no más, ya no busques lo que perdiste. Tenemos que estar pendientes de los acontecimientos. Y yo llamé a la policía y de un momento a otro le abren nuevo caso a Rubio. ¡Mire, suélteme! Pero bueno, ¿qué significa esto, comisario? Que la señora queda detenida por ser la principal sospechosa de la desaparición de las niñas. Tú me estás ocultando algo, Neche. Y algo serio. Y lo que me duele, lo que no logro entender es por qué. Señores, ustedes sabrán lo que hacen, pero yo tengo que mantener mi posición. Comisario, ¿me permite verlo? Mi Santico bello. Bueno, yo estoy aquí otra vez hablando contigo, ¿no? Porque tengo que decirte algo muy grande. Bueno, tú sabes lo que me está pasando. Y es horrible. Mis hijas, Antico. Mis hijas. Que aparezcan. Ellas son lo más grande que yo tengo, lo más hermoso. Que aparezcan. Mira, tú pídeselo a Dios. Tú que estás cerquita, ¿ves? Pídeselo. Yo estoy dispuesta a todo. A todo por mis hijas. Sí, mi Santico. Que aparezca, pero... que aparezcan bien. Sí, mi señor. Las niñas van a aparecer, Rubí. Ay, Víctor Alfonso. Y yo te voy a sacar mi vida. Mis hijas, Dios mío, mis hijas, mira, no te preocupes por mí. No, no, no es justo que tú estés metida aquí. No es justo, mi vida. Pero es que mira, yo estoy señalada, ¿verdad? Por ese prontuario, Víctor Alfonso. Y bueno, yo soy una expresidiaria. Nada tiene que ver, Rubí. Eso no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, yo no puedo borrar mi pasado. Mira, yo tengo antecedentes, ¿entiendes? Y eso inmediatamente me hace sospechosa hasta de secuestrar a mis propias hijas, chicos. ¡Es el colmo! ¡Es que no te das cuenta! Las niñas van a aparecer. Yo te voy a sacar de aquí, mi vida. Te amo, mi vida. Te amo. Te amo. ¡Dorila! ¡Dorila! Ay, señora. Menos mal que llegó. La estaba esperando. Pero dime una buena vez, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te pasa? La señora Gladys se volvió loca. Le contó todo al señor Víctor Alfonso. ¿Qué? ¿Y por qué tú no lo impediste? Dios mío, es que yo no me puedo ir de esta casa y ustedes hacen un desastre. Todo lo echan a perder. Bueno, ustedes no. Fue ella, ella. ¿Y qué hiciste tú? Que no la amarraste. Ay, señores, ¿cómo la voy a amarrar con lo grandotota que es esa mujer? Yo solamente le advertí que le iba a ir muy mal, que tuviera mucho cuidado. Pero ella salió corriendo y se metió en el cuarto del señor Víctor Alfonso. Dios, y hasta allá yo no la podía seguir. ¿Qué dijo mi hijo? ¿Qué dijo? Salió como una tromba por ahí, señora. Ay, Dios mío, ¿dónde habrá ido? ¿Habrá ido para allá? Ay, pero tú sabes si se lo dijo todo, ¿qué, no, qué pasó? No lo sé, señora, no lo sé, cálmese. Yo no lo sé. Yo la estaba esperando a usted para que usted vaya y hable con ella. ¿Usted le dijo a Pierre que no le abriera la puerta a nadie? Por supuesto que sí. Yo sí sé hacer bien mi parte, no como lo hiciste tú. Bueno, hay que tomarlo con calma. Pasa, Soraya, pasa. Acabo de enterarme, Víctor. ¿Qué pasó? Lo siento. Desaparecieron las niñas anoche, Soraya. No se sabe nada. No puede ser. Por si fuera poco,
La policía sospecha de la propia madre. La ex esposa de Víctor Alfonso, la señora Rubí. No, no puede ser. Aló, diga. Es para ti, es tu casa. Permiso, suelta. Sí, claro. Aló. Fermina. No, no, no me pasa a nadie en la familia. Han llamado. Otra vez Rubí. Y me temo que esta sí es mi enemiga verdadera y no su esposa. Esta sí que puede darme guerra. Está bien, Fermina. Por favor, si llega a saber algo, me lo comunique inmediatamente al bufete. Gracias. Bueno, José, yo creo que voy a tener que ir a la casa. Los secuestradores están a punto de llamar y las líneas están intervenidas. Sí, me parece bien. ¿Aló? Sí, diga. Bueno. Pero yo creo que no voy a poder tener esa cantidad en ese tiempo. Pues búsquelo, señor, si usted desea ver a sus niñas con vida. Son 30 millones. 10 por cada una. Es una oferta muy especial. Así que espere mi próxima llamada. Espérelo, ¿sabe? Tiene que ser mío, Víctor Alfonso. Y esta vez lo voy a conseguir. ¿Te volviste loca o qué? ¿Y a ti qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? ¿Qué fue lo que le dijiste a Víctor Alfonso Gladys? ¿Y de cuándo acá tengo que decirte lo que hablo con mi marido? Mira, deja el jueguito. Deja el jueguito. Porque este es un asunto muy serio. Donde todas podemos caer en la cárcel, ¿entiendes? Así que habla. Se lo dije. Le dije todo. ¿Cómo que todo? ¿Te volviste loca, Gladys? ¿Te volviste loca? Le advertí que no hablara, señora. Yo hago lo que a mí me da la gana. ¿Estamos claras? Un momentico. Un momentico. Vamos por parte. Por favor, Gladys. ¿Qué fue lo que le dijiste exactamente a Víctor Alfonso? ¿Qué? Bueno, que habíamos secuestrado a las niñas. No creo que tú puedas ser tan tonta. Siendo una de las principales involucradas en todo esto, Gladys. ¿No será más bien que tú nos acusaste a nosotras y te lavaste?